Hola, muy buenos días. Saludos a todos los amigos Roller Miners del Roller Coin. Vamos a hablar un poquito con respecto a lo que ha sucedido con esto de comprar estos mineros de un millón de usuarios. Vamos a tratar de ser pues lo más transparentes posibles, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Después de que llegamos al millón de usuarios y bueno, se nos abrió esta oportunidad de comprar estos nuevos mineros que hay por aquí. Miren, como ustedes ya pueden ver en mi pantalla, pues me he hecho de, me hice más bien dicho de uno de estos mineros conmemorativos del millón de usuarios, como también he comprado tres mineros de estos de 33 roller token estos que están por acá y este del millón de usuarios este de por aquí nos costó 333 roller token y los otros tres 33 roller token entonces la inversión ha sido fuerte tuve que cambiar algo de lo que tenía yo en dogecoin como también algo de lo que tenía yo en saldo en bitcoin para poder adquirir este, más que nada este minero, pensé que iba a poder adquirir otro, pero bueno, ya no me ajustó, ya con lo que yo tenía no me ajustó para comprar otro minero de estos del millón, así que pues me compré estos tres de por acá. Ahorita vamos a ver por aquí, vamos a darle clic acá. Y como pueden ver, este minero pues está agotado, fueron 1500 mineros de este tipo los cuales estuvieron vendiendo. Pero bueno, siempre, siempre que se abren este tipo de promociones, la verdad es de que no quedamos tan bien parados, por lo menos yo no he quedado tan bien parado, a pesar, miren, esto es una competencia, es algo que quizás no muchos puedan o no han entendido. Eh, esto es una competencia de poder de minado. Mi poder de minado hoy en día es de... 14.128 pentahashes hasta antes de comprar estos mineros de por aquí, yo tenía la cantidad, vamos a ver uno de mis videos, por eso yo dejo aquí documentado todo esto con este tipo de videos, pues es la intención, ¿no? Dejar documentado lo que hacemos por acá y poder sacar conclusiones. Miren, voy a enseñarles antes de comprar estos mineros cuánto poder de minado tenía. Bueno, este es el video más reciente que tengo en el canal antes de comprar estos mineros del millón. Veanlo, aquí estaba todavía la promoción y mi poder de minado era de 12.860 pentahashes. Todavía no tenía este minero de 333 roller token ni los otros tres de 33. O sea, me gasté aproximadamente como, ¿cuánto sería? Como 430 roller token. Que su equivalente sería la cantidad de 400 y feria de dólares, ¿no? Entonces, vean esto. Tenía yo 12.860 pentahashes. Ahora tengo 14, pero esto es algo importante. Vean, yo estaba rankeado en la posición 113. 113. Estaba mejor rankeado, estaba mejor posicionado en el ranking este del Roller Token. Y bueno, uno pensaría que después de comprar estos mineros tan potentes y hacer esa inversión, aunque sea con las mismas ganancias del Roller Coin, porque obviamente no le invertí, no le invertí a la plataforma, ya lo he dicho en varias ocasiones, todo lo que he estado comprando yo en mineros es gracias a la reinversión de lo mismo que estamos generando en la plataforma, vean, esto supondría y tendría que ser. Pues lo lógico que estuviera mejor posicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque compré un minero por acá muy potente de 333 roller token y tres también muy potentes de 33 roller token. Y no, todo lo contrario de la posición 113. Pues vean ustedes, ahora, al día de ahora, estamos posicionados en el lugar 123. 123, o sea, estábamos antes de esta promoción de estos mineros en el lugar 113 y bueno, sale esta promoción y ¿qué es lo que sucede? Que caemos 10 lugares en el leaderboard, en la tabla, en la posición. Esto significa que gente que estaba debajo de nosotros en esta tabla de posiciones pues ha comprado más mineros, es lo único que yo pues puedo entender en este juego que hay gente que estuvo por debajo de nosotros en específico 10 personas y que han estado compre, compre, invierte, invierte en mineros porque por más que nosotros hayamos comprado imagínense que no hubiera hecho la compra de estos mineros la verdad antes de comprar este del millón de usuarios el de 333 Roller Token Llegué a caer hasta la posición 129. 129. No sé hasta dónde me hubieran relegado en esta plataforma si no hubiese hecho la adquisición de estos cuatro mineros. No sé en qué posición ahorita estaría. Bueno, si sí lo, lo pudiese saber. Si ahorita los desmonto estos mineros y refresco la página. Seguramente andaré como por ahí en la posición 140, ¿no? Entonces, pues mucha gente eh, apuesta por el Rollercoin. Aquí yo siempre les he dicho que yo no les recomiendo a nadie en invertir en la plataforma. Más sin embargo, pues hay gente que ve la oportunidad, ve factible esto de comprar mineros, de inyectarle algo de capital, algo de criptomonedas a su juego, a su plataforma. Y pues vienen y le meten una buena cantidad de criptomonedas para hacer la compra de estos mineros todavía va a estar vigente todavía va a estar vigente por otra semana la compra de estos dos mineros el Miji y el Miji Mini estos dos que están por aquí que la verdad en costo beneficio pues hoy en día son los más rentables más rentables que los que están por acá entonces pues ya será decisión de usted si quiere comprar alguno más de estos, yo estoy minando también. Yo estoy minando en este momento también Roller Token. Vamos a ver si podemos adquirir algún otro de estos mineros de 33 Roller Token, pues para poder mejorar esta posición, esta posición que tenemos de 123. Y pues bueno, ya saben que la repartición de beneficios en esta plataforma... Pues tiene que ver mucho con esto del poder de minado que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, si usted todavía no entiende la plataforma y es nuevo en esto, le invito a que vea cantidad de videos de este canal. Tenemos más de 50 videos aquí en el canal. Venga, denles una revisada. También vaya a ver videos de otras personas y fórjese usted su propio criterio de algo le han de servir estos videos. Quizás que le sirvan como una guía, ¿no? Para usted tener alguna referencia, pero a fin de cuentas, pues las decisiones que usted tome con respecto al RollerCoin, pues tienen que ser de manera particular, por parte de usted. No nos haga mucho caso a la gente que subimos videos en YouTube. No, hágase usted su propio criterio, haga usted su propia investigación. Trate de ponerse en contacto con la gente que tiene que ponerse en contacto. Hay grupos del Rollercoin tanto de Twitter como de Facebook, como de Discord, que la verdad no he podido entrar al grupo de Discord, no sé por qué me marca por ahí algún error a la hora de que me quiero registrar en el grupo de Discord, pero bueno, esas son las vías en las cuales usted tiene que ir a investigar, hacer sus preguntas directamente tome los videos que se encuentra usted en youtube como una referencia solamente. no lo tome como una verdad absoluta. y bueno, esa es la recomendación. no tengo mucho que decirles por aquí. la verdad es de que siempre nos ha pasado lo mismo. siempre, siempre me ha tocado a mí que cuando salen este tipo de ofertas, cuando salió la oferta del minero este de tres, tres años, tercer aniversario, como también cuando salió la oferta de los mineros estos de Doge, o los verdes que están por aquí, o los amarillos que aparecen por acá. Siempre, siempre caemos lugares, caemos lugares en las posiciones de líder board. Ahora nos encontramos en la posición 123. Antes de la promoción estábamos en la 113. Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo en lo particular, voy a enseñarles, pues yo sí juego. Yo sí juego lo que es el Roller Coin. Miren, estos son los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días. Los últimos 11 días, pues siempre he venido a estar jugando en el Roller Coin. No lo he abandonado. A pesar de que he estado, pues muy ocupado, pues siempre me doy tiempo de venir a hacer la tarea aquí en el Roller Coin. Tratamos de hacer más de 60 juegos por día. La tenemos una semana más para poder hacer. Más roller token y poder comprarnos alguno, uno o dos mineros más de estos de los Miji, ¿vale? Era todo lo que les iba a traer por aquí. Ojalá y ustedes, pues bueno, hayan comprado los mineros si así tenían destinado algunos roller token. De hecho, la gente, ya lo dije en el video pasado, la gente que estábamos minando roller token, pues no nos sirven los roller token para nada más que esto, ¿no? Comprar mineros. Los roller tokens no los podemos retirar. Los roller tokens no podemos hacer intercambiar por doges o ethereum o bitcoin. No podemos hacer nada con ellos. Lo único que podemos hacer con los roller tokens es comprar mineros directamente. Entonces, bueno, Aquí vamos a dejar este video. Ojalá les sea de utilidad. Es información general. No traigo mucha cosa más enseñarles, ¿no? Y, y dejar aquí en este canal, pues documentado, ¿no? Lo que hemos, lo que he estado haciendo y pues nada, pero bueno, aquí voy a dejar este video, nos vemos hasta un próximo video, adiós.